¿Se han fijado cuando a veces parece, muchachos, que las cosas van mal, que está todo mal, y de repente las cosas se ponen peor? Lo que estás viendo de fondo es mi televisor de frame, que como puedes ver se ha visto afectado. Y hoy dije, veamos lo positivo de esto. Esto que me pasó a mí, yo creo que muchas veces a lo mejor le pasó a mucha gente. Y también desmitifica un poco eso de que los televisores LED no fallan nunca. No, esta es una falla súper común. Lo que estás viendo, ese manchón, esa sombra vertical, es muy común en los televisores LED. Hoy día te voy a enseñar qué es, por qué se produce, cómo se arregla, etcétera. Pero no, en mi caso, este televisor de frame yo lo compré en septiembre. Es un televisor que todavía ni siquiera entera un año, por lo tanto tiene garantía. Ya me comuniqué con Samsung, tiene que venir un técnico. En el fondo sé lo que tiene que hacer, pero no voy a estar metiendo mano yo para anular una garantía. Así que hoy te voy a mostrar esto y también para que vean los críticos del OLED que dicen, hoy oh, los OLED fallan. El OLED te falla si tú, en el fondo, abusaste del tema, o sea, los OLED del 2018 en adelante. Generalmente, a menos que venga un píxel muerto, una cosa así, o una falla eléctrica, en el uso te fallan si es que tú lo quemaste poniendo el mismo contenido siempre, etc. Los LED son tremendamente traicioneros. Si fallan, es algo, ¿cómo evitar algo así? ¿Te fijas? Hoy día entonces acá en Martina 4K vamos a hablar de esto. Fallas de televisores LED 4K y en particular de este Samsung. También te voy a poner dentro un video que encontré de un técnico que arregla esto para que tú veas más o menos cómo es el proceso interno. No soy yo el que estoy abriendo el televisor, quiero dejarlo claro, ni estoy diciendo que ustedes lo hagan bajo ningún motivo, pero es para que conozcamos. Acá en Martina 4K me interesa que ustedes conozcan y este video también va a servir para que ustedes conozcan también qué hay dentro de tu televisor 4K, de tu televisor LED. Bienvenidos a entonces, acá a fallas de LED, hoy día la barra sombreada. Bueno, mis queridos muchachos, ayer me disponía tranquilamente, porque este es mi televisor gamer, que yo ocupo más para jugar, y lo tengo en la sala donde tengo conectado mi PC, donde tengo conectado, qué sé yo, la PlayStation 4 Pro, tengo conectada Xbox, en el fondo es parte de mi sala de juegos. Por eso es un televisor de frame, Samsung de frame, que le puse el marco blanco para que haga juego con mi torre, con todo tipo de cosas. Es mi chicha, la verdad que lo quiero mucho. Pero como se dice en algunas partes, éramos poco y parió la abuela, la porquería me falló, presentó esa barra sombreada. Ahora, ¿se puede usar? Se puede usar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es esa barra sombreada? Te cuento. Esa barra sombreada que tú estás viendo de fondo ocurre cuando... A ver, no expliqué algo súper básico. Estos televisores son iluminados por luces LED. No son OLED de píxel orgánico, ni son Full Array. Acá tenemos luces LED atrás. ¿Qué implica esto? Que sobre todo estos son iluminados desde los bordes a través de luces LED. Entonces, cuando te falla una ampolletita o falla una tira de luces LED o falla una ampolleta, se provoca esto. Zonas sombreadas de esta forma, así, súper oscuro en pantalla. No confundir con clouding. Si lo recordarán, en el capítulo que hablamos como de conceptos y fallar, nombré lo que es el concepto del clouding, que expliqué que cuando tú tienes un televisor como estos, que son televisores iluminados por luces LED desde los bordes, pasa que a veces entre las luces LED hay espacio, lo que sea, y te va provocando zonas que se ven un poquito más oscurito, como unas pequeñas nubes más sombreadas. Esto no es lo que están viendo en pantalla ahora. Lo que estás viendo en pantalla ahora, que vemos prácticamente una barra, una columna vertical sombreada, ocurre cuando fallan precisamente luces LED, o hay alguna falla que involucra la luz LED, que quemó la luz LED, hay algo así, y ahí esto no tiene arreglo más que abrirlo. Acá necesitas abrir el televisor. ¿Por qué? Porque necesitas reemplazar las luces LED, reemplazar la parte que se falló. No es algo que tú puedas llegar y hacer en casa, a pesar de que acá de fondo podemos ver a este caballero que lo está haciendo, pero él es un técnico de televisores, porque todo tiene que quedar bien puesto. Si conectas algo mal puesto, si conectas, te puedes, olvídate, la quebrada de cabeza por ahorrarte unos pesos de repente puede ser horrible. En mi caso, como este tema tiene garantía, voy a optar porque él venga el técnico y espero que me lo pueda solucionar acá, si te insisto, es un reemplazo de luces LED más que nada. Pero es algo que pasa y la verdad que yo no lo había tocado porque no me había pasado nunca. Pero lo extraño es que ya es el tercer televisor que me pasa en un año que lo he visto así. Paso a contar los casos. En este caso a mí me pasó con un Samsung de frame, que puedes ver la columna así. Mi novia tiene un LG UJ 7500 y le pasó exactamente lo mismo, pero de forma horizontal arriba en la pantalla. Y a mi hermana, que tiene otro LG, que también es 4K, también le pasó en la zona de abajo en la pantalla. Es una falla muy común, es una falla que ocurre.
Y que la puedes diferenciar, por ejemplo, ¿cómo diferencias tú que esto no es una falla del panel, por ejemplo, del televisor? Porque tú puedes ver que el panel funciona perfectamente, los colores están representados, sino que simplemente es como si acá hubiesen apagado la luz al medio. ¿Te fijas? Es precisamente eso, es porque las luces LED no están funcionando ahí. Ahí la gracia ahora que tiene que hacer un técnico es abrir y detectar por qué no están funcionando las luces LED. Generalmente puede ser porque algo ocurrió técnicamente que provoca que no esté llegando la energía necesaria, o simplemente algo tan simple como que se hayan quemado esas luces LED. En el fondo es un tema de suerte. Lamentablemente, este tipo de fallas no son evitables. No es como los LEDs de decir, no, no vea lo mismo siempre y va a evitar los quemados. No, acá no. Esto te puede pasar o te puede pasar. Lamentablemente, es un tema que ocurre y es una de las cosas que a mí me carga. Si tú estás viendo de fondo, estamos viendo, comentando mientras el caballero ahí está abriendo el televisor y todo, te puedes dar cuenta que a pesar de que los televisores sean súper bonitos, son como súper ordinarios por dentro. Tienen esas LED que son casi las que compras de marca china. Pero es que eso es, esa es la tecnología de la iluminación por LED. Por eso yo me decanto tanto por OLED. Si a mí me preguntan, Machina, ¿cuál es tu televisor favorito? La verdad que mi televisor favorito es. Son los OLED por esto mismo. La verdad que, bueno, toco madera, no me haya fallado los OLED, pero la verdad que con OLED no he tenido problemas hasta ahora, porque también es distinta la tecnología, no ocupa este tipo de iluminación, por lo tanto, este tipo de fallitas no ocurren. Pero si te falla, puede ser algo mucho más grande. Ahora, no es para escandalizarse esta falla, lo importante es que el panel esté impecable, son fallas que tienen que ver con luces. La verdad que simplemente yo te aconsejo que lo dejes en manos de un técnico, por el tema de que es muy delicado cuando pongas las luces, con los conectores que tienes que ir sacando, cuando desmontes el televisor. Todo eso tiene que estar hecho por alguien que sepa hacerlo, que haya tenido la experiencia, no llegar tú y hacerlo. ¿Te fijas? Así que es importante que no llegues tú y le metas mano a esta cosa. Ahora, hablando un poquito del tema de tanta gente que dice, no, yo elijo LED porque los LED no fallan, los OLED sí fallan. Acá estamos viendo que los LED pueden fallar, cualquier televisor puede fallar. Por eso es importante cuando yo les digo, muchachos, compren en lugares establecidos que les den garantía, que les den una boleta, les den una factura, les den algún recibo, que implica que si a ti te llega a fallar, te llega, por ejemplo, a salir con un píxel quemado, te llega a pasar lo que me pasó a mí, esta columna gris de falla de luces LED, o por ejemplo te llega a aparecer una raya de un color nada que ver, eso ya es mucho más complicado, eso ya estamos hablando de reemplazo de pantalla o líquido que de repente es eso. Pueden haber un montón de factores, pero lo importante es que si tú lo compraste con garantía, eso te lo tiene que cubrir la garantía. ¿Te fijas? Porque cuando hay un golpe en un televisor, porque la única forma que te elimina la garantía es si tú tienes un golpe o tú mismo quisiste llegar y abrir el televisor. Cuando hay un golpe, generalmente el televisor lo acusa, hay un manchón, hay una zona del televisor que tiene una señal interrumpida, puede ser por ejemplo que se vean luces verdes, colores, algo así. Y yo asumo que ninguno de ustedes le va a dar un golpe al televisor, yo espero que no. Y lo otro también, espero que ninguno de ustedes llegue y abra su televisor si está con garantía, menos muchachos. Ahora, si tú le pegas a la electrónica, si tú estás acostumbrado a armar y montar computadores, esto no es ninguna ciencia. O sea, la verdad que sabiendo lo que hay que hacer, teniendo la expertise y teniendo la práctica, lo puedes hacer. Si es que tú compras las luces LED indicadas y todo asesorado por supuesto, lo que te recomienda el fabricante. Pero yo te insistiría, de repente por ahorrar unos pesos, te recomendaría contactar mejor a un experto. El drama ahora es que estamos con la contingencia. Entonces, a mí me molesta el tema de que claramente va a tener que venir un técnico. Ahí voy a ver cómo lo hago. Yo creo que voy a estar sanitizado detrás de una cuestión para tratar de hacer esto de la mejor forma posible. Pero nada que hacer, pues no tengo nada que hacer. Tengo que usar el televisor así, tener paciencia y esperar. Quiero que ustedes me cuenten abajo por qué estoy haciendo este video. Porque la verdad que siempre en el canal que hablo de fallas, hablo de OLED, de las fallas de OLED, cómo evitar las fallas de OLED, qué nos ha pasado con píxeles quemados, a quienes le ha pasado retenciones de imagen, los burning, y casi nunca toco LED. Y esto, la verdad, que a lo mejor fue una bendición disfrazada de una maldición, porque me va a permitir, muchachos, quiero que me cuenten cuál es la tasa de fallas que tienen ustedes de televisores. Vamos a hablar de los televisores 4K normal, sean Samsung, LG, Sony, Sharp, TCL, lo que. ¿Cuántas veces le han salido fallado? ¿Cuántas veces ha experimentado fallas como esta que tenga que intervenir un técnico o haya que abrir el televisor a reemplazar algo? A lo mejor vamos a descubrir que hay un montón de usuarios que también les ha pasado esto, le han pasado cosas peores. Bueno, muchachos, quería compartir con esto. La verdad que miércoles me cayó perfecto. Recuerda, si te llega a pasar esta
esta misma falla que estás viendo en este televisor, no te vuelvas loco, no vas a tener que reemplazar el panel. No, así que ojo con eso, porque igual me ha pasado gente que de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Un técnico me dijo que tenía que reemplazar el panel, que se lo tenía que llevar, que salía no sé cuánto. No, si tú ves que el panel no presenta falla, que no tienes luces, lo más importante acá es no confundir esto, zonas sombreadas a cuando tienes una zona, por ejemplo, que te parece verde, o te aparecen colores que no debieran estar ahí, o líneas horizontales blancas y cosas así. Eso sí te puede indicar una falla del panel. Pero si no, lo más probable, te insisto, puede ser, es un tema con lo que es la iluminación misma. Recordemos que, insisto, estos televisores pueden ser carísimos, pueden tener una tecnología maravillosa, pero la iluminación son unas ordinarias luces LED, unas tiras como la pudieron ver recién. Un abrazo grande, los quiero mucho, que tengan un muy buen miércoles. Les voy a ir contando cómo me va a ir con este televisor. Vamos a ver ahí, vamos a aprovechar de probar qué tal funciona la garantía de Samsung, vamos a hacer un análisis de eso, vamos a ver cuánto demoran, cuál es la respuesta, cuál es la atención. Yo tengo acá boleta de compra, estamos dentro del plazo, así que está todo puesto para que esto no debiera tener mucho mayor problema que venir alguien, abrirlo, reemplazar acá lo malo y se acabó. Así que veamos, les voy a contar ahí también qué tal viene eso, cuál fue la atención, etcétera. Y en el fondo, insisto, no es algo que tenga que ver con marca en sí, porque esto me pasó también con televisores LG recién, dos televisores LG comprados el año pasado, que también presentaron el mismo problema. No sé si sea un tema con las camadas de televisores, pero ya pasó dos veces. Ya, mis queridos muchachos, me despido porque este perro infeliz que ladra me tiene hasta el demonio. Siempre yo aprieto grabar y se pone a ladrar. Pero bueno, yo quiero mucho a los animales, así que ¿qué voy a hacer más que mandarle psicológicamente millones de puteadas? Nada más. Los quiero. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Y recuerda, si tienen esta falla, ya saben qué hacer. Contacta técnico, contacta garantía, porque es un reemplazo bien simple, pero es mejor que tú meterle mano ahí, no estén metiendo el cuchillo de mantequilla para abrir el televisor. Los quiero mucho. Un abrazo gigante. Gracias por suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones. Gracias también al perrito por acordarse de mí cada vez que yo hago un programa. Y por supuesto también gracias a todos los patrones, los miembros de la Nación Machina, que me aguantaron ese cringe, esa cringe canción que le hice al final. Pero la verdad que ustedes son hoy en día lo que mantiene todo esto. Ya no tengo entradas extra, así que ustedes están manteniendo Machina, el proyecto y todo, así que no sé cómo mimarlos más, así que espero que lo hayan apreciado igual. Y recuerda que si quieres formar parte de la Nación Machina, si quieres apoyarnos, que hoy día te necesitamos más que nunca, simplemente tienes que suscribirte a cualquier tier en www.patreon.com/machina4k. Tienes no solo mis agradecimientos eternos, estás apoyando, ya te transformas en parte fundamental, en productor de este programa, sino que también tienes un montón de beneficios: los discos demo, los sorteos de premios, los más de casi 100 videos de demo test, como los que yo ocupo en los televisores, que los va a poder descargar sin compresión de nuestros servidores, y mucho más: el número de WhatsApp para emergencias tecnológicas, asesorías de compra de televisores, audio, en fin. Muchas gracias. www.patreon.com/machina4k. Un abrazo gigante, los quiero, te quiero perrito, que estén bien. Chao, chao. Y así nos estamos despidiendo de un nuevo capítulo con una cancioncita, agradeciendo a nuestros queridos patrones, por supuesto, nuestro patrón mecenas Máximo Henry S. Y partimos con los VIP: Andrés Dean, Antonio Aguilera, Antonio Velasco, Claudio Castro, Cristian Leiva, David Eplo, Fernando Gabriel y Francisco. Francisco Solís, Franco Retamal, Gustavo Vallejo, Henry S., Hugo Andrés, Isaías Jara, Ítalo Retamal, ese tremendo Jaime Mena, Jaimicus Javier, Jonathan Porqué, Jonathan Riquelme, José Suárez, Juan Carlos Gómez, Kevin Nikishi y Kuroi, Leonardo Reguera, Lorenzo Brea, Manuel Paredes, Marcelo Humada, Marcelo Ocio, Mario Saldívar, Marlon Fica, Nicolás Capuzotti, Nobel Díaz, Oscar Mauricio, Osvaldo Cabrera, Pablo Llévenes, Roberto Yarzún, Rodrigo Zuleta, Rubén Lema, Rubens Corre, Salvador Mosibay, Citelo Ruiz, Teodoro Camayi, Víctor y Julian Guanup. Y ahora partimos con el tier Silver: Agustín Tapia, Alan Ayala, Alejandro Lagos, Alexis Cuber, Álvaro Sierra, Andrés Montenegro, Andrés Bozo, Ángel Octavio, Arturo Cuevas, Arturo Muñoz, Bernardo Monico, Bruno Grosso, Carlos Gutiérrez, Carlos Rubio, César Baraja, César Belmes, Christopher Carriño, Cristian Luis, Cristian Rodríguez, Daniel Fernando, Daniel Ortiz, David Miranda, Denisa Burto, Diego Lorca, Diego Marchand, Diego Zaragoza, Dylan Quintana, Edson López, Eduardo Ríos, Fabio San Miguel, Felipe Astudillo, Fernando Montenegro, Fernando Vega, Francisco Antonio, Francisco Auset, Francisco Durán, Francisco Núñez, Gabriel CL, Gerardo Polio, Guillermo Acuña, Gustavo La Rosa, Hans Lira, Henry Cabarga, Hugo Mejorada, Ignacio Silva, Iron Will, Iván Cardona, Jaime Cortés, Jairo Mendoza, Javo Herrera, Jebla Import, Jim Filippi, Jeju Holo, Jofredi Johnny, Jorge Matei, Jorge Riquelme, José Rodríguez, José Serrano, Juan Bolívar, Juan Pablo, Juan Sebastián, Julián Cubides, Julio Redondo, Lindsay Espinosa y Luis,
Luis Blanco, Luis Miguel, Marcelo Andrés, Mario Gustavo, Marc Antares, Michel Sama, Michel Cabello, Norberto Pelén, Orestes de la Roca, Oscar Arce, Osvaldo Muñoz, Pablo Marcelo, Ramiro Otone, Roberto Martinelli, Rodolfo Parra, Sebastián Donoso, Víctor Daniel, Víctor David, Víctor Fuentes y Walter Araya. Y por supuesto nuestros tremendos colaboradores. Pasamos ahora al tío base. Alejandro Barajas, Alonso Badilla, Amaleca Drobe, Andrés Ignacio, Andrés López, Bookman Brian, Cristian Méndez, David Esteban, Fernando Gabriel Cortés, Hugo Encina, Javier Pérez, Jorge Cavada, Don Jorge Orrego, Juan Luis Rojas, Juan Mortorola y Ken Suo, Leonardo Franco, Marcos Contreras, Mauricio Montalvo, Max Asenjo, Michel Botner, Omar Fernández, Patricio Bayer, Paul Rafael Quesada, Ramiro, Raúl Ignacio, Roberto Jovane, Santiago del Bono y Sebastiano Lavarría. Un tremendo abrazo, los quiero a todos. Muchas gracias a todos mis queridos patrones de este mes de abril. Un abrazo, espero los que se hayan tenido que grabar esta canción, pero es un agradecimiento, los quiero, un abrazo. Gracias a ustedes, gracias por todo. Chao, chao.